¿Cómo sé si ya se está grabando? Arriba ya dice grabando. Ah, sí, ok, aquí sí se pudo. Bueno, pues parece que sí se va a poder. Bueno, pues parece que ya, ¿no? ¿Me oyen bien? Sí, profe. Sale. Bueno, ¿Puede ver los comentarios en Zoom, profe? Ya se me olvidó si podía o no. Sí. Ok. Nada más déjame fijar la pantalla. Gracias. Sí, a los 40 minutos nos reconectamos. Ya la idea es acabar ahí, Rodolfo. Acuérdense que ya ahorita lo principal de lo que hemos visto, del tema ya lo vimos en el plano. Ahorita vamos a ver algo en R3 para que vean cómo aplicar lo que ya vimos a curvas en R3. Y es obviamente no es una cosa exhaustiva, sino es apenas una introducción a curvas. Si les interesa más el tema, pues en geometría diferencial. ¿Sale? Y el jueves es la asesoría para el examen, Rodolfo. A ver, de lo que comentaban en el WhatsApp de que el examen es optativo. A ver, es optativo si lo hacen el lunes. Si no lo hacen el lunes, lo harán junto con el último parcial. O sea, harán 5 y 6, harán el parcial 5 y 6 el mismo día a finales de enero.
Entonces, tomen en cuenta que se les va a juntar lo de todas las materias a finales de enero. Hagan el mayor esfuerzo posible para hacerlo. Sí. A ver, voy a escribir el mensaje. Pensé que ya había puesto algo de eso. Bien. Sale. Entonces ya está claro, ¿verdad? No, perdón, me sacó de la llamada. ¿Podría volver a enviar esos mensajes? Están en el WhatsApp. Ah, perdón, ya los vi. Perdón, gracias. Ok. Bueno, idealmente, bueno, la idea es que acabe a más tardar a la una, pero bueno, ahorita ya vamos bien atrasados. ¿Sale? Y bueno, se quería organizar un convivio para el jueves, acabando la clase, entonces, pero eso será rápido. En el examen 6. Quienes no hagan el lunes el examen tendrán que contestar una pregunta para que les evaluemos lo de curvas. Sí, el lunes se entrega la guía. O en equipo, Dafne. De preferencia en equipo hasta 5 personas. ¿Estás en equipo, Dafne? Dafne. Ok. Bueno, traten de hacer la guía. Lo que hagan les va a ayudar, tanto para estudiar y ir preparando, e ir teniendo el material estudiado. No, si lo dejan para fines de enero van a batallar mucho porque se les van a juntar muchas cosas. ¿Sale? Están a tiempo, échenle ganas. Convéncelos, Daphne, de que lo hagan. Si no, pues súmate a otro equipo. ¿Sale?
Bueno, de hecho, a lo mejor acabamos rápido porque como no, la cosa no es hacerlo exhaustivo, podríamos acabar pronto. Entonces vamos a empezar. Bueno, si ustedes toman la función f de t igual a coseno de t, seno de t, coma cero, ¿qué les da la imagen de f? Una circunferencia, ¿con qué características, David? Vamos a ponerte en R. En el plano XY, ¿verdad? La circunferencia de radio 1 con centro en el origen y la recorre en el sentido antihorario vista desde arriba. ¿Sale? Esto es una curva en R3, pero es plana, ¿verdad? Esto está contenido en R3, pero es una curva plana. ¿Por qué es una curva plana? O sea que está contenida. En un plano de R3. Que no tiene que ser este, ¿verdad? En cualquier plano, ¿está claro? Si ustedes toman un puntito F de t, la derivada pues les va a dar igual el vector tangente. ¿Y cómo les va a dar la aceleración? Pues también les va a indicar hacia dónde se está doblando la curva, ¿verdad? ¿Sale? Acá está f prima de t. Acá está f bi prima de t. Desde acá, ¿no? Y es igual el vector velocidad. El vector aceleración. Entonces, este pues ya saben que es el vector velocidad. Este es el vector aceleración. Este es el tangente unitario que vuelve a ser el de velocidad entre la rapidez. La rapidez es nuevamente la norma de la derivada de f, que es la derivada de la función de longitud de curva. Y vamos a tener nuevamente las igualdades que ya teníamos, ¿sale? Vamos a tener la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, todo eso es igual. ¿Por qué? Porque todo el análisis que hicimos, lo hicimos en un plano. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando la curva ya no es plana? Entonces, tomen la función f de t igual a coseno de t, seno de t, coma t. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la imagen? Lo voy a hacer en otra hoja porque aquí ya no va a caber. No sé si lo noten, ya no es plana. No cabe dentro de ningún plano. Una hélice, una espiral, ¿no? Se llama. Déjenme les mando la foto.
A ver si alguien puede ir haciendo el dibujo en GeoGebra. Si uno viera la curva desde arriba, la sombra sería la misma circunferencia. ¿Están de acuerdo? Si proyectan la curva sobre el plano XY, se vería la misma circunferencia. ¿Está claro eso? Entonces, ahora, f de 0, ¿quién es? Pues es el 1, 0, 0. O sea que la curva empieza aquí. ¿Sale? La sombra tiene que ir sobre la circunferencia. Entonces, a la hora que dibuje la curva, lo que levante, como ahora ya la tercera coordenada no es constante, conforme vaya tomando t más grandes, en este caso, como la tercera coordenada es igual a t, conforme t crezca desde cero, tengo que ir levantándome, despegándome del piso, o sea, del plano XY. Pero las primeras dos coordenadas tienen que seguir la forma de la circunferencia, solo que va subiendo. Entonces vamos a pensar que tomo en el intervalo de t, de cuando t va de 0 a pi cuartos, en pi cuartos, perdón, en pi medios, las primeras dos coordenadas les da aquí. Y luego tienen que subirlo pi medios, entonces vamos a ponerlo aquí. ¿Está claro? Y entonces la curva tiene que levantarse desde aquí, desde el eje, desde que está aquí en F cuando T vale 0. Y acá es cuando la T vale pi medios. ¿Alguien lo va a hacer en GeoGebra? ¿Nadie? ¿Están desanimados? Gracias, Denis. Bien, entonces, tengo que llegar desde aquí hasta acá. Entonces, es como si levantaran este arco de circunferencia, este punto hacia acá. Y conforme la T crece, lo mismo que crezca la T, crece la altura. Entonces, lo voy a dibujar ahorita así. ¿Sale? Ahora, cuando t vale pi, las primeras dos coordenadas están aquí. Y luego tenemos que subir la misma altura. Tendría que poner que aquí está pi medios, ¿no? Entonces, otro tanto llegó hasta acá, pero ahora este punto llega aquí. Este es pi medios. Entonces, cuando doy la vuelta, llego a esta altura y la curva tiene que seguirse doblando y llega aquí. ¿Se entendió? Ya no me va a caber más para arriba, pero cuando damos otro cuarto de vuelta, ahora se tiene que doblar hacia acá, que con la perspectiva me va a caber aquí. ¿Sale? Nada más que la altura ya no se va a corresponder. Pero entonces lo voy a hacer así. Porque da la vuelta, ¿no? Y se sigue. ¿Sí está bien? Y cuando T va desde cero hacia los negativos, cuando T vale
menos pi medios, este punto está acá, este es, tengo que bajar ahora esta altura, más o menos esta altura es menos pi medios. Y entonces estoy aquí. Entonces la curva tiene que bajar desde aquí y llegar acá. ¿Lo ven? Luego cuando voy desde menos pi medios a menos pi, llego aquí con las dos primeras coordenadas, baja hasta menos pi. Entonces da la vuelta, pero está bajando y se va enredando. ¿Ya la tienes, Denise? Ah, gracias, Alexis. O Denise, quien sea. ¿Ya la tienes, Denise? Ok, Alexis, ¿nos lo enseñas, por favor? Le puedes poner desde menos 25 para que se vea cómo va hacia abajo. Ándale. ¿Sale? Ahí se ve la circunferencia. Gracias, perfecto. ¿Sale? Bien, entonces, si quieres ahora, acércate al punto F de 0 que está en 1, 0, 0. Ahí en ese ángulo, perfecto, ahí, perfecto, sale. Entonces lo que vamos a hacer es analizar qué está pasando ahí. ¿Te deja ahí dibujar el vector velocidad, F'? Bien, ¿quién es F'? Pues es menos seno de t, coseno de t, 1. Ah, hay una manera de que sí te deja dibujar los vectores fuera del origen, pero yo no sé hacerlo, no sé si alguien sepa. No sé cómo, bueno, yo tampoco conozco esa forma. No sé si alguien más sepa. Bueno, si no, ahorita les voy a pasar un videito donde lo tienen ya hecho, a ver si luego lo pueden hacer con otras curvas. Bueno, entonces, no sé si te deje dibujar la tangente en un punto. Creo que tiene una función. Tiene la función tangente, pero... intersección. Aquí está. Bien, tangente. ¿Sale? Bueno, mientras, ¿quién es el vector aquí en la hoja? Es en cero, pues es el 0, 1, 1. Eso quiere decir que 0 en la dirección de X, 1 en la dirección de Y y 1 hacia arriba. Entonces, se levanta así. Este es F' en 0. ¿Lo ven? ¿Sí te dejó? No. Okay. Yo no conozco muy bien de GeoGebra. Ok.
Ya ni lo tengo instalado, imagínense. Alexis, mandé algo, a ver si te sirve. Bueno. Si quieren, sí, ahorita seguimos en el dibujo y luego ya hacemos, lo checamos en el GeoGebra a ver qué tanto se puede dibujar. Sale. Y vamos a ver, entonces, ¿quién es la rapidez aquí? Entonces, la rapidez en cero. ¿Puedes dejar de presentar a Alexis, por favor? Sí. Entonces, la rapidez en cero, que es la norma de este vector, pues es raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, un vector un poco más chiquito es el tangente unitario. T en cero. ¿Y quién es el vector normal? ¿Se acuerdan cómo calcular el normal? Nos quedan 10 minutos. Vamos a dibujar el normal y ya nos reconectamos. Es ortogonal a T y debe de apuntar hacia donde se dobla la curva, o sea, hacia adentro, ¿no? Para eso dibujamos, pero ¿se acuerdan que hay que derivar T prima? Bueno, entonces, de hecho, si se fijan, la rapidez no solamente es raíz de 2 en 0, sino es constante. Porque el cuadrado de este más el cuadrado de este les da 1, más el cuadrado de este que es 1 da 2, y raíz de todo eso da raíz de 2. Eso es para todo T. ¿Sale? Entonces el tangente unitario es el de velocidad entre, entre su norma, que es 1 sobre raíz de 2 por menos seno de T, coseno de T, 1. Y entonces, T' es ¿quién? Pues es 1 sobre raíz de 2 por esto que me da menos coseno de T, menos seno de T, 0. Como este es de norma 1, por 1 sobre raíz de 2, todo el tiempo estos son del mismo tamaño, que es 1 sobre raíz de 2. Y el normal es esto entre su norma, ¿se acuerdan? Entonces, es el vector unitario de altura 0, que en 0, ¿qué les va a dar? Menos 1, 0, 0. O sea que el normal va para acá. Este es el normal en cero. ¿Se entendió? ¿Hasta aquí vamos bien? Sale. Le tomo la foto, se los mando y ahorita les mando el enlace para la nueva sesión. ¿Sale? Bien. Bien.
Entonces, acuérdense que el normal es el unitario del T prima, ¿se acuerdan? Entonces, el normal es T prima entre su norma. Y en este caso, como la norma es 1 sobre, es 1 sobre raíz de 2, entre eso, pues ya se cancela esto y me queda este vector. O sea, menos coseno de T, seno de T, 0. ¿Sale? Entonces, como ya pudieron ver en el otro video, uno va a trabajar con el plano generado por el vector tangente unitario y el normal, y a ese le llamamos el plano osculador. El plano generado por el tangente unitario, el normal que pasa por f de t, es el plano osculador que le voy a poner P0, PO de osculador en T. ¿Sale? Entonces, si se fijan, es un plano que no es horizontal, en este caso, en este punto, no es ni horizontal ni vertical, sino es un plano, es como el plano XY levantado sobre el eje XY, rotado sobre el eje YX, de manera que quede sobre esta recta que genera la tangente. ¿Sí se lo imaginan? ¿Sale? En el video de la curva del video es muy claro cuál es el video. Bien. Entonces, como la curva no es plana, la curva pues claramente no queda contenida dentro de ese plano. De hecho, el único punto en este ejemplo, el único punto cerca de este punto que está ahí, pues es este punto. Los demás pasa, la curva pasa tangencialmente al plano osculador. ¿Sale? ¿Por qué tangencialmente? Porque el plano osculador contiene a la recta tangente en el punto. Lo pongo aquí. Este plano contiene a la recta tangente. Bien, y entonces, como la curva no es plana, se sale de ese plano y queremos ver en la dirección ortogonal al plano osculador, qué tanto se va a salir de ese plano. Porque obviamente, bueno, ahorita voy a hacer un par de dibujos, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar, para tomar un vector ortogonal a ambos, ya todos vieron producto cruz de vectores, ¿verdad? ¿Alguien no ha visto producto cruz de vectores? Todos ya vieron producto vectorial, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿y todos conocen la regla de la mano derecha? ¿Me están escuchando? Sí, esa no la conozco. Ah, ok.
Entonces, lo que hacen es... Ah, bueno. Vamos a definir el binormal. El vector binormal es el... este producto cruz. ¿Sale? Entonces, este, que es ortogonal, bueno, por ser el producto cruz, déjenme para resumir. Entonces, el tangente unitario, el normal y el binormal forman una base ortonormal. O sea, son ortogonales entre sí y todos son de tamaño 1. Entonces, aquí en mi dibujo, ¿cómo se le hace para ver cómo es el producto? Dejen quitar una cámara porque la resolución está chafeando. Bien. Entonces, para fijarse, el tangente y el normal forman un plano. El producto cruz de estos dos vectores nos va a dar un vector ortogonal a ambos. Entonces va a estar sobre una recta que atraviesa ese plano. Ahora, el asunto es que para ver en qué sentido, para ver geométricamente cómo queda el binormal, ahorita hacemos la cuenta, pero para que lo vean geométricamente, pueden hacer el producto cruz con la regla de la mano derecha. Entonces, si ustedes se imaginan que ponen su mano ortogonal al plano generado por el normal y el tangente. ¿Sale? ¿Se lo imaginan así? La mano. ¿Sale? De manera que su pulgar queda hacia arriba. Queda hacia arriba. ¿Sale? Y la idea es que su muñeca está en el vértice en donde se juntan los vectores. ¿Sale? Entonces está su mano así. Así colocan su mano sobre el vector. O sea, la dirección de su mano va sobre la dirección del tangente, que es el primero que en el producto cartesiano. ¿Dónde? Aquí. Fíjense, en el producto, perdón, no cartesiano, en el producto vectorial, ponen su mano sobre el primer vector que les aparece aquí. Por eso lo estoy poniendo sobre el tangente. Entonces, ¿se imaginan que su mano apuntada es el primer vector? Acuérdense que el producto vectorial no es conmutativo. ¿Sale? Justo por el sentido. Entonces, ¿se imaginan que su mano va sobre la flecha del primer vector que van a ser producto vectorial? Su pulgar queda apuntado hacia arriba. Entonces, giran su mano hacia donde está el otro vector. ¿Sale? Y de esa manera el pulgar les va a quedar apuntando hacia el sentido del vector que les va a dar como resultante. O sea, en este caso va a ser hacia arriba. Entonces, esa es la regla de la mano derecha para poder distinguir el sentido
del vector del producto vectorial. Entonces va a quedar no vertical porque este no está horizontal. El normal va a quedar hacia acá. El binormal. Bueno. También, pero mis dedos no son tan buenos. Ahora. Entonces, nosotros queremos ver para medir qué tanto se va a despegar la curva del plano osculador, tiene que ver con cómo cambia el vector binormal, porque fíjense en el primer ejemplo. Aquí, ¿cómo queda el binormal? Aquí va a quedar, por la orientación de la derivada de la aceleración, el binormal va a quedar hacia arriba. ¿Lo ven? Todo el tiempo. Si se fijan, como la curva es plana, este se va a volver constante y su derivada es cero. Entonces, se puede probar que la curva es plana si, solo si, el binormal es constante. ¿Sale? Entonces, vuelvo a mandar esta foto aquí. Parecen repetidas, pero no, porque ya en los nuevos dibujos está el binormal. ¿Sale? Este ya la mandé. ¿Este ya lo mandé? Ya. Bien. Entonces, se puede probar que la curva es plana si, solo si, la derivada, el binormal es constante, pero eso pasa si, solo si su derivada vale, es el vector cero, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, para medir qué tanto se despega la curva del plano osculador, ¿en qué nos tenemos que fijar? Pues como le hicimos para ver qué tanto la curva se despegaba de su tangente, pero ahora ¿con quién? Es la misma lógica, idéntica. Fíjense, en las curvas en el plano, con la curvatura medimos qué tanto se despegaba la curva de su tangente. Ahora tenemos que ver qué tanto se despega la curva del plano osculador. Y con esta observación que les estoy dando, ¿qué les estoy diciendo? Que el qué tanto se despega la curva del plano osculador depende de la derivada del binormal, ¿sí o no? Entonces, el chiste es saber medir eso. Entonces, para medir qué tanto se despega la curva del plano osculador, usaremos la torsión. ¿Sale? Entonces, ¿están de acuerdo que para nosotros medir eso, tenemos que fijarnos en la derivada del binormal? Pero para que no dependa de la rapidez de la parametrización, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que ver cómo cambia el bit normal respecto a qué. ¿Cómo lo hicimos con la curvatura? ¿Se acuerdan que hicimos, vimos ejemplos de parametrizaciones distintas de la circunferencia que las recorría con rapidez diferente? Exacto. Entonces hay que sacar la proporción entre cómo cambia el vector binormal respecto a la longitud de curva. Pero la derivada de la longitud de curva es ¿quién? La rapidez, ¿no? ¿Está claro? ¿Sale? Ahora, como el binormal es siempre de tamaño 1, ¿cómo va a quedar la derivada del binormal? Tiene que ser ortogonal a B, ¿verdad? Entonces, como el tamaño del binormal es 1 para toda T, en el intervalo de definición de la curva, entonces B prima de T es ortogonal a B, ¿sí o no? Ahorita voy con las dudas. ¿Hasta aquí está bien? O sea, en esta igualdad no hay duda, ¿no? Y se acuerdan de esto, ¿no? Que si una curva, una función de RRN, que en este caso es de RR3, es de tamaño constante, su derivada les da un vector ortogonal a la función. ¿Se acuerdan de ese teorema, de esa proposición? Lo hemos usado varias veces. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere? Si B' es ortogonal, ¿en dónde vive B'? ¿Dónde vive la derivada de B'? ¿Alguien prendió su micrófono? ¿Lo puedo apagar? Gracias. Sale. ¿En este dibujo, dónde debe de vivir B'? Que es ortogonal a B. En el plano osculador, ¿verdad? Entonces, B' está en el plano osculador. En el plano osculador, en T. De hecho, se puede probar que es linealmente dependiente, o sea, es un múltiplo
del normal. De hecho, B' es múltiplo del normal. ¿Sale? Entonces, en la definición, la torsión cumple la torsión de F en T es tau de T tal que el binormal, la derivada del binormal entre la rapidez es menos la torsión por el normal. O sea, es casi la constante por la que tienen que multiplicar el normal para que les dé la derivada del binormal normalizado con el cambio en la longitud de curva, o sea, con la rapidez. Entonces, ahora sí, Luis Manuel, va de nuevo la interpretación de este cociente. ¿Qué te mide este cociente? Pues, ¿qué tanto está variando el binormal? No en tamaño, porque el tamaño no cambia, sino en dirección, ¿verdad? Y sentido. Aunque, si la curva es varias veces derivable y esas derivadas son continuas, para valores cercanos a T0, o sea, en este caso T0 es 0, para valores cercanos a 0, no debe de cambiar abruptamente el binormal. ¿Te queda claro, Luis Manuel? ¿Y a todos? ¿En dónde está la duda, Luis Manuel? Ajá. ¿Quién es el binormal? Por definición, el binormal es este producto cruz. Ahora, este depende de la derivada de f. Si la derivada de f es continua, esta función es continua, ¿sí o no? Este es la derivada de este entre su norma. Estamos pensando que la derivada de t no se está anulando porque queremos que siempre haya tangentes. Y que siempre podamos definir el normal. Entonces, esto vuelve a ser continuo. ¿Qué necesitamos? Que la segunda derivada de f sea continua. No solo que exista, sino que sea continua. ¿Sale? Eso va a hacer que el producto cruz sea continuo. ¿Por qué? Porque el producto cruz es un vector donde en cada coordenada aparecen productos de las coordenadas de estos vectores y sumas de esos productos de coordenadas de estos vectores. Ahorita lo voy a escribir. ¿Sale? Entonces, si la función es al menos de clase C2, o sea, dos veces, que sea derivable dos veces y que la segunda derivada sea continua, con eso podemos garantizar que esto es continuo. ¿Está claro? Ahora, pero queremos derivar esto. Entonces, no solamente vamos a pedir que la función sea tres veces derivable, Jorge Luis, sino que más para garantizar que B' es continua. Pues pedir que sea de clase C3. Por lo menos. Bien. Entonces.
si F es de clase C3 en el intervalo, B' de T es una función continua. ¿Está claro? Bueno, perdón. Esto va a ser continuo porque es cociente de continua, ¿sale? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si estás en T0, ahorita en este ejemplo de esta curva, T0 es 0, tu binormal es este. ¿Qué quiere decir? Que si T está cercano a T0, el binormal no puede cambiar mucho. ¿Sale? Entonces, si tú tienes aquí tu tangente en T0, tu normal en T0 y tu binormal en T0, eso te va a dar una, acá te va a dar un, un B' en T0, ¿sale? Sea el vector que sea. Que como es continua, ¿qué quiere decir que sea continua? Que si tú te tomas acá, te fijas en tu eje del dominio, aquí está T0, para una vecindad pequeña, como esto es continuo, quiere decir que para toda epsilon acá existe una delta acá, tal que la diferencia entre el vector B' en T0 y B' en T no es grande. Quiere decir que para todos los T que están aquí, las flechas no cambian mucho, es decir, hay una vecindad, una bola aquí de radio epsilon, que es una esfera porque están en R3, donde si ustedes varían la T aquí, las B' están todas, empiezan aquí y sus puntas acaban en una esfera de radio epsilon. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué te está midiendo este cociente? Pues, ¿qué tanto está cambiando la dirección de esta cosa? O sea, que B' te mide el cambio de B. ¿Sale? Pero, como tú quieres que medir qué tanto cambia B, que eso lo mides con B', respecto a la longitud de curva, para que no dependa de la rapidez de la parametrización ese cambio, entonces se toma este cociente. Esto te da un vector paralelo al normal. ¿Qué quiere decir que sea paralelo al normal? Que hay una constante que al multiplicarlo por el normal te da este vector. Menos esa constante es la torsión. Este signo menos es solamente por cuestiones de orientación. Por una convención en la orientación. ¿Sale? Bien. Entonces, les mando la foto de esto y ahorita vamos a calcular nuestra torsión en nuestro ejemplo. Y si se fijan, la torsión no necesariamente es positiva y ahorita vamos a ver eso. Pero ¿de qué depende esto? ¿De qué depende el tamaño de la torsión? Pues, entre más se despegue del plano osculador la curva, el binormal va a cambiar más. Eso quiere decir que su derivada va a tener un tamaño más grande. Eso quiere decir que esta constante tiene que ser más grande, o sea, entre más grande sea la torsión es... toma valores más grandes, sí, solo si la curva se despega mucho del plano osculador.
Si la torsión toma valores pequeños, cuando queda muy pegada, cuando tiende a ser casi plana la curva. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, pero en la nueva sesión, porque me quedan 5 minutos. Y ya casi acabamos, ¿eh? No desesperen. Bueno, espérenme, antes de que se salgan. Unas definicioncillas más, todavía me da tiempo. Entonces, esta terna, el tangente unitario, el normal y el binormal, se llama aparato o triedro de Frenet. Aparato o triedro de Frenet. ¿Por qué es relevante esto? Porque en este sistema de orientación, con este aparato, que acuérdense que es una base ortonormal, tú puedes medir adecuadamente qué tanto se dobla la curva sobre el plano osculador, que es con la curvatura, y qué tanto se despega del plano osculador con la torsión. A ver, déjenme ver si me da tiempo. Sí, me da tiempo todavía. Antes de terminar el ejemplo. Bien. El teorema fundamental de curvas dice lo siguiente. La función longitud de curva, la curvatura y la torsión caracterizan la forma de la curva. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si ustedes, por ejemplo, esta espiral, perdón, esta, ay, ¿cómo se llama esta curva? Olvidé la palabra. Este resorte, esta curva, ahorita vamos a calcular la torsión. Pero cuando ustedes se fijan en los valores de longitud de curva, curvatura y torsión, les va a dar ciertos valores a lo largo de toda la curva. Cualquier curva que tenga exactamente estas tres funciones igualitas, la curva va a ser igual, salvo rotaciones y traslaciones. ¿A poco no está buenísimo? ¿Cómo dijo, profe? Estoy explicando qué significa esta frase. ¿Qué significa que la función longitud de curva, curvatura y torsión caractericen a la curva? Pues que, es decir, lo escribo aquí, es decir, si L1T es igual a L2 de T, la curvatura 1 de T es igual a la curvatura 2 de T.
y la torsión 1 de T es igual a la torsión 2 de T. Entonces, las curvas C1 y C2 en R3 son iguales, salvo o traslación. ¿Sale? Bueno, les mando la foto y ahorita inicio una nueva sesión, que ya quedan segundos. Entonces, voy a tener que repetir algunas cositas porque no se grabaron. Entonces, cuando tu variable t está variando cerca de t0, como el binormal es una función continua, pero siempre es de tamaño 1, los distintos b de t van a ser flechas de tamaño 1, pero que su punta acaba en una vecindad dentro de esa esfera de b de t0. Para ver quién es B', pues hay que tomar la diferencia y dividirlo entre el incremento, porque hay que usar la definición de la derivada, y eso te va a dar una flecha. El tamaño de la flecha depende de qué tan grande es este vector. ¿Está claro? Sí. Entonces, lo escribo acá. El tamaño de B prima de T sobre la rapidez depende de qué tanto la curva se despega del plano osculador. Ahora, entonces, fíjate, en el caso de la curvatura, la convención, entonces una vez que tú sabes que tú vas a medir la torsión a partir de qué tanto se despega del plano osculador, tú tienes que tomar una referencia para saber cuándo es algo grande y cuándo es algo chico. Ya sabes que el tamaño de este vector es cero, sí, solo si la curva es plana. Entonces, por un lado, tú quieres saber qué tan grande es este vector, pero respecto de qué. Porque qué tal que es de tamaño 1. Entonces, la torsión solo va a ser 1 o menos 1. ¿Lo ves? Sí, eso sí. Pero que el tamaño de este vector, bueno, el tamaño es 1, ¿no? Pero que este vector sea el normal o menos el normal. O sea, tu referencia es que el tamaño sea 0. ¿Sale? Ok. Entonces, esa ya es tu referencia de entrada, ¿sale? Ahora, tú quieres, digamos, normalizar de alguna manera, o sea, tomar una referencia para poder saber este tamaño de este vector que te dice, ¿sale? Ahora, resulta que si tú tienes aquí, tómate dos situaciones. Entonces, en una posibilidad es que la curva se levante del plano osculador y su sombra te da una curvita aquí, sobre el plano osculador.
La verde es la sombra, ¿sí? Sobre el plano osculador. Sí. Ahora, tú vas recorriendo, que la tangente, el tangente unitario vaya hacia acá, quiere decir que la recorres la curva así, ¿lo ves? Uh-huh. Y que la curva, su sombra, se esté doblando en esa dirección, es que tiene que doblarse en la dirección del normal, ¿te acuerdas? Sí, exacto. ¿Qué quiere decir que la curva se doble en la dirección del normal? Que su sombra se doble en la dirección del normal, como habíamos discutido para el caso de las curvas planas. ¿Sale? Sí. Bien. Entonces, puedes tener esta situación o puedes tener esta otra situación. Que la sombra se doble hacia donde se tiene que doblar. ¿Sale? La curva tiene que ir tangente a esta dirección, pero en lugar de que se levante sobre el plano osculador, puede ser que quede por abajo. No, no sé cómo dibujar esto, pero algo así lo voy a hacer. Y ya, la sombra de esta curva es esta verde. Se ve medio raro, pero creo que la dibujé mal. Pero, ¿se entiende? O sea, en lugar de que salga para arriba, que salga para abajo. Sí, sí se entiende. Y obviamente tienes que recorrer hacia acá. ¿Sale? Entonces, no va a ser lo mismo en este sistema de referencia del aparato de Frenet. Queremos distinguir de cuándo la curva se desprende del plano osculador hacia arriba del plano osculador o hacia abajo. ¿Y qué quiere decir hacia arriba o hacia abajo? No es hacia arriba o hacia abajo en tu sistema de referencia R3 del espacio donde está metida toda la imagen de tu función. Todo el análisis lo estás haciendo local, alrededor de un punto. Y como estás haciendo el análisis local, para eso te sirve muy bien el aparato de Frenet. Porque sin importar cómo sea, porque cuando tú estás acá, en esta curva, de hecho en el ejemplo del video que yo les mandé, se nota cómo a la hora de ir tomando el aparato de Frenet a lo largo de la curva, esto va girando, la binormal va girando. Entonces, si ustedes viven dentro de esta curva, ¿qué significa estar arriba y estar abajo? Si ustedes solo viven dentro de la curva, ustedes no tienen este sistema de referencia. ¿Lo ven? Sí. Si ustedes viven dentro de la curva, da igual que la curva esté así, o rotada, o trasladada. Eso no lo pueden distinguir. No distinguen su centro de su universo, ¿lo ven? Sí, eso sí. Ustedes solamente pueden, a partir de medir la rapidez, el normal, o sea, de ver cómo son los cambios aquí localmente, ustedes pueden ver la forma de su espacio, pero no cómo es su orientación respecto a un punto que ustedes ni pueden ver. ¿Sale? Entonces, si recorres así la curva, teniendo la misma curvatura, etcétera, esto va a ser distinto si la curva se va despegando del plano osculador hacia arriba del plano o hacia abajo del plano. Y reitero, lo que significa arriba y abajo es respecto al plano osculador, que es un plano que va cambiando conforme la T cambia. ¿Sale? Entonces, no solamente quieres saber el tamaño. Fíjate que el tamaño de esto depende solo de la torsión. El signo menos no importa. Pero sí quieres saber el signo porque quieres saber en qué dirección, en qué sentido te estás despegando del plano osculador. ¿Sale? El tamaño tiene que ver con qué tanto te despegas de ese plano. Y el sentido tiene que ver con si es hacia arriba o hacia abajo del plano osculador. ¿Y por qué lo haces respecto a esto? Para tener siempre un sistema de referencia en tu orientación.
Al hacerlo así, ya queda definida una orientación, te pares donde te pares de la curva. No importa si esta curva está así, o está rotada, o está trasladada. ¿Se entiende? Esta orientación se vuelve universal porque todo lo estás haciendo local respecto al aparato de Frenet. Ok. Perfecto. Súper padre, ¿no? Sí, está bien loco. Está súper bonito. Bueno. Vamos a terminar de medir nuestra torsión en nuestro ejemplo. Entonces, tenemos que ver quién es el binormal. Ya, recuérdenme quién era el... bueno, aquí tengo el tangente unitario. Es 1 sobre raíz de 2 en nuestro... regreso al ejemplo. El tangente unitario era 1 sobre raíz de 2 menos seno de t, coseno de t, 1. ¿Cómo me quedó el normal? Era menos coseno de t, menos seno de t, 0, ¿verdad? ¿Está bien esto? Y ahora vamos a calcular el producto vectorial. Entonces, el binormal, que es el tangente unitario cruz el normal, queda entonces de la siguiente manera. Hacemos el producto como los físicos, ¿no? IJK. Y aquí me queda seno. No, no me va a caber aquí. Y que es seno menos. Menos seno de t sobre raíz de 2. Coseno de t sobre raíz de 2. Y acá es 1. Luego. Acá tengo. Menos coseno de t. Menos seno de t. 0. ¿Está bien eso? Pero no también el 1 es sobre raíz de 2. Sí, gracias, perfecto. Hace rato también me había fallado eso. Bueno, yo ya había hecho el producto. Y según yo me queda 1 sobre raíz de 2, coma seno de t menos coseno de t. 1. Porque vean, en la primer coordenada es este por este que da 0, menos este por este, es 1 sobre raíz de 2, seno. La segunda coordenada es menos este por este que es 0, menos, o sea más, este por este, menos coseno de t sobre raíz de 2, la raíz sale. Luego en la tercera coordenada tienes este por este que es seno cuadrado de t. La raíz vuelve a salir, ¿lo ven? Menos este por este, pero menos por coseno, menos coseno de t es coseno de t por este, queda coseno cuadrado de t sobre raíz de 2. Todos tienen el 1 entre raíz de 2, queda aquí. Y eso da 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. ¿Sí está bien? Va. Ok. Entonces, ¿cómo te queda la derivada de t? Perdón, b' en t.
Pues te queda 1 sobre raíz de 2 por coseno de t, seno de t, 0. Entonces, B' de t entre la rapidez, que era raíz de 2, queda, esto queda, la rapidez era raíz de 2, ¿se acuerdan? Entonces, esto queda 1/2 por coseno de t, seno de t, 0. ¿Qué hice mal? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Profesor, bueno, en el chat que creemos que es coseno de t positivo, no negativo. No, todos son positivos. ¿En dónde? ¿En la segunda coordenada? No, porque en la segunda coordenada es menos este por este, menos menos este por este, pero menos menos es más. ¿Sale? Bien. Y esto tiene que ser menos la torsión por el normal. Y el normal era menos coseno de t menos seno de t, 0. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto debe de valer la torsión para que se cumpla esta igualdad? Un medio, ¿verdad? Por lo tanto, la torsión. Ah, y si se fijan, la torsión es constante, ¿verdad? O sea que este resorte, ¿se acuerdan que en la curvatura, las curvas de curvatura constante son circunferencias? O sea que los resortes son, este tipo de resortes son de torsión constante. Es respecto a lo que pueden medir, qué tanto se están despegando las curvas del plano osculador. Porque aquí la torsión es constante en todos los puntos. ¿Sale? Bien, las últimas definiciones. El plano generado por el normal y el binormal es el plano normal. ¿Sale? Y ese es P sub N. El generado. Generado. Por el tangente. Y el binormal es el plano rectificador. P sub R.
¿Sale? Y ya, tan tan. O sea, son tus planos de la base ortonormal formadas por el tangente, el normal y el binormal. Son tus planos canónicos. Plano rectificador es el generado por el tangente y el binormal. O sea, si tú tienes aquí el tangente, aquí tienes el normal y acá tienes el binormal, el piso es el generado por el tangente y el normal. Ese es el osculador. La pared de la derecha, el de acá, el generado por estos dos, solamente voy a, no voy a dibujar todo el plano, si no el dibujo queda feo. Este es el plano rectificador. Y la pared de la izquierda es el plano normal. No. Si tuvieras una curva en R4, ¿qué tendrías que hacer? Inventar una nueva función que no se va a llamar torsión, sino, si quieres trinormal, que si tú te imaginas que la cuarta dimensión es el tiempo y las otras tres son espaciales, tu nueva función te mediría qué tanto se sale la curva de un espacio tridimensional. ¿Verdad? ¿Qué tanto se sale del espacio generado por estos tres vectores? Necesitarías un cuarto. Qué bonito, ¿no? ¿Algo se les cayó? Bueno, ahora lo que quiero es contestar la pregunta que el otro día me hicieron de todo esto, ¿para qué sirve? Les mando la foto. Perdón, Marco, ¿qué dice después de plano rectificador? ¿P sub qué? ¿Eh? Después R, de... La R de rectificador. Ah, ok, vale, gracias. Es un punto. Ya, solo me falta eso, ¿eh? Ya con eso acabamos curvas, todo el tema de curvas. ¿Aguantan? ¿A poco no está súper bonito? Ya casi acabamos. No, otro día ya no, ¿no, Ángel? Por eso, para que ya acabemos ahorita, ya es lo único que me falta. ¿Esto para qué sirve? Sale. A ver, ya sí. De todas formas va a quedar grabado. Bueno, ya con todo esto espero que el videito que les mandé del otro ejemplo, está muy bonita esa curva, ya espero que se le entienda bastante bien porque es importante la torsión, la curvatura y demás. Ahora, además nos quedan 10 minutos de sesión. A ver, rápido. Acuérdense que están en una carrera de ciencias y lo que se busca es que tengan una formación científica con las bases lo más sólidas posible. Entonces, ¿acaso el tema de curvas es algo que se va a ver en un montón de cursos y sus aplicaciones y eso? No.
Estas herramientas que estamos abordando aquí son herramientas súper sofisticadas, que sí tienen muchas aplicaciones e irán teniendo más y más aplicaciones. De hecho, no sé si han notado, en física lleva, física lleva la delantera, creo, en la cantidad de herramienta matemática que aplican respecto a otras áreas. Pero en muchas áreas, una vez que ven cómo en física están utilizando esas herramientas, las empiezan a adecuar para otros problemas más complejos en otras áreas, en química, en biología, en ciencias sociales, etc. ¿Sale? Entonces, ha sido un caminito por donde ha estado avanzando la ciencia las últimas décadas y siglos. ¿Ok? Entonces, es evidente la relación que hay entre estas herramientas matemáticas que estamos abordando y sus aplicaciones en física. Pero les reitero, con el paso del tiempo, las aplicaciones, esas herramientas se van siendo muy útiles, no solo en física, sino en todas las áreas. Conforme más se avanza en el estudio, tomen en cuenta que otras ciencias no son tan viejas como la física. Biología es mucho más reciente, las ciencias sociales es mucho más reciente, etc. Como es un grupo, como son estudiantes de los primeros años de la carrera, la idea es que tengan una formación amplia y sólida. A lo mejor les decía, ¿no? Para alguien que a lo mejor le interese la docencia y vaya a dar clases en secundaria, estas cosas no las van a enseñar allí. Pero que tengan un panorama de la ciencia. En el caso de esto les da un panorama científico. Si se fijan, si ustedes contrastan el cálculo diferencial que se vio en cálculo 1 con lo que estamos viendo ahorita, más lo que vamos a ver en el siguiente tema, en enero de superficies, van a ver que la riqueza es mucho más grande. ¿Sale? Eso les da una visión de cómo se puede utilizar la herramienta matemática para analizar distintos problemas. Esa visión es importante porque si tú quieres enseñar ciencias en divulgación en un nivel básico, etcétera, esa visión te ayuda mucho a dar, justamente a contribuir de una mejor manera en la labor docente de divulgación que vayas a hacer, o si vas a trabajar en investigación, pues es súper importante tener todo este panorama y también si se van a trabajos en empresas de investigación o de aplicación, etcétera, también es importante. Por ejemplo, los trabajos mejor pagados y que son importantes que todos tengan esas bases. No solo por el dinero, para quienes les interese el dinero, sino es importante que dentro de todos los colegas que tienen una formación científica, haya quienes puedan estar en lugares donde tu trabajo es no solo aplicar modelos ya conocidos, porque eso puede ser más fácil. Te dan un programa, simplemente hay que sustituir los datos de un experimento o de algo ya hecho con anterioridad, alimentas el programa ya hecho y te da un resultado y saberlo interpretar. O enseñarle a gente cómo saber utilizar esos programas para saber alimentar de datos esos programas y saberlos interpretar y utilizar. Para todo eso se requiere una formación muy sólida. No quiere decir, o sea, cuando ustedes van adquiriendo un nivel de abstracción que les permite entender estas herramientas, están haciendo más elástico su cerebro. Eso quiere decir, esta formación les va a ayudar que aunque ustedes nunca vayan a usar el aparato de Frenet, si necesitan meterse en otras aplicaciones,
El forzar a que su cerebro ahorita adquiera este tipo de nivel de abstracción, estos conceptos, etcétera, le va a dar una plasticidad al cerebro que si no lo haces te va a costar más trabajo cuando tengas que enfrentarte a aprender unas herramientas sofisticadas de programación o de matemáticas o de lo que sea. A eso se refiere la formación. No es que esto se utilice en un problema cotidiano cuando cruzas la calle o no sé qué, no. ¿Está claro? Entonces, acuérdense que también dentro de la labor científica, mejor tengas tu formación, mejor vas a poder desarrollar tu trabajo, sea en docencia, sea en investigación, sea en divulgación, sea en aplicaciones, porque los trabajos más difíciles en aplicaciones es, tanto saber adquirir nuevas aplicaciones, pero también desarrollar nuevos modelos, nuevos programas que implementen nuevos modelos. Eso es súper difícil. O tomando decisiones. Eso los compañeros de actuaría les van a poder decir un montón. Cómo a la hora de la toma de decisiones se requiere considerar un montón de variables y se utilizan herramientas sofisticadas para todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. Y yo quisiera que estas herramientas también les sirvan no solo para su vida profesional como científico, sino también en muchas cosas de la vida. Que algo que noté el sábado, me quedan 2 minutos, algo que noté el sábado es que les cuesta trabajo, se desesperan, cuando en ese caso era tomar una decisión sobre el examen y eso. Sentí que apenas estaba planteando el problema con las variables que teníamos ahí ya comentadas y discutidas, apenas estábamos en el planteamiento del problema y ya estaban desesperados, ya querían que se votara sin haber contemplado todas las variables, etcétera, etcétera. O sea, si no se tiene meticulosidad para abordar un problema, ver muchos aspectos, ver muchas variables, etcétera, luego las decisiones no van a ser las más óptimas. Esto se va a entender más con el siguiente tema de superficies. ¿Sale? Porque apenas aquí estamos con el caso más fácil de funciones vectoriales, que es cuando la variable, cuando la función es de una sola variable. ¿Sale? Apenas estamos viendo cómo analizar funciones de RRN, que es cómo cambia una función de varias coordenadas en la imagen, te da N información, o sea, que te dé un vector en RN la imagen, es que te da N datos en la imagen dependiendo de una variable. Ya se me está acabando el tiempo. Estaba propuesto organizar un convivio acabando la asesoría del jueves. La asesoría del jueves es para preparar el examen. Nos pasamos al Meet, ya no sería necesario grabar para organizar lo que falte. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Sale. Cierro aquí, nos vemos en el Meet.